Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de nuestro programa Contextos, que se transmite de lunes a viernes por las redes del periódico Ultimátum desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Iniciamos semana, una semana muy interesante, donde todavía sí se sigue el debate en torno a esta iniciativa que mandó, bueno, que apareció, tal vez dicen que por la mano de un legislador del Partido Verde, para extender la titularidad de la Suprema Corte del ministro Saldívar por 2 años más. Ya fue aprobada, habló el ministro Saldívar al respecto, y por el otro lado, pues, Tuxtla Gutiérrez, ahorita estamos teniendo muy altas temperaturas, 37, 38 grados, y también lo que se observa, una nube de humo en el Cañón del Sumidero. Todavía está medio sofocándose un incendio, ¿no? Un incendio. Chiapas, lo triste, eso hay que comentarlo, Chiapas está considerado como la cuarta entidad por el número de incendios forestales o incendios agropecuarios a nivel nacional. Y algo que ha llamado mucho la atención en el caso de las elecciones locales, también que vale la pena platicar, incluso si quieres podemos empezar con eso mientras se integran nuestros compañeros, es el caso de esa guerra sucia que se está percibiendo. Antes prácticamente estamos a días, ¿no? Estamos a 5 días de que inicien ya formalmente las campañas, y sin embargo ya se están percibiendo elementos de una guerra sucia que curiosamente pues ha sido enfocada hacia Paco Rojas. Y bueno, yo creo que ahí es interesante hablar en torno a esas campañas de guerra sucia que se manejan regularmente. Así es que si gustas, Queta, pues te pongo en contexto. En Tuxtla Gutiérrez sabemos perfectamente que los tres principales candidatos, o sea, salvo que vaya a ocurrir otra cosa, pero al menos los candidatos en donde se va a definir la presidencia municipal, es el caso de Carlos Morales, que va por Morena, que intenta reelegirse; Francisco Rojas Toledo, que ya fue presidente municipal años atrás, que renunció al Partido Acción Nacional, y además pues ahora se presenta como candidato de Movimiento Ciudadano. Y el tercer candidato, que también lo hemos estado aquí manejando, pues es Willy Ochoa, que va por esa alianza que está formada por el PAN, por el PRD y por el PRI. Bienvenido, Víctor. Hola, buenas noches. Estamos abriendo el programa sobre esa guerra sucia que se está percibiendo en el preámbulo de la campaña a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ya di los elementos. El hecho es que a partir de marzo se ha notado una campaña fuerte, se han filtrado notas en la prensa nacional, no se trata de chismes, no se trata de comentarios de la gente, se observa que hay una campaña perfectamente orquestada y financiada, que han utilizado a columnistas nacionales para señalar, por un lado, la crítica a la posible reelección de Carlos Morales, pero principalmente están relacionando a Paco Rojas con la crítica a las empresas de outsourcing, y nuevamente vuelven a sacar cartuchos quemados, denuncias que en su momento se dieron, como el famoso Paco Bono. Lo interesante de esto es que lo analicemos, por qué se está dando, por qué está tan focalizado el ataque, y pues
lo triste de que desgraciadamente, como parte de las campañas electorales, siempre se dan este tipo de fenómenos. No sé quién quiere empezar, Queta, Víctor. Las mujeres primero. Bueno, el tema de la guerra sucia es complejo, porque yo creo que si nos pusiéramos a escarbar con cuidado, creo que cada uno de los candidatos tienen sus secretos guardados, ¿verdad? Y que es guerra sucia exhibirlos o no es guerra sucia, ¿verdad? Cada partido diría, es guerra sucia si se refiere a mi candidato, ¿verdad? Y no es guerra sucia si no es mi candidato, ¿no? Entonces creo que es complejo el tema, ¿verdad? Porque es guerra sucia o es parte de un proceso, de los golpes propios que se dan durante la campaña, ¿no? ¿Cuál no sería guerra sucia? Que se hablara simplemente del actuar de Carlos Morales en la presidencia, del actuar de Paco Rojas como regidor, ¿verdad? De las relaciones que en un momento dado ha tenido Willy Ochoa con las compañías de outsourcing. ¿Qué es lo que hace que esto se convierta en guerra sucia, ¿no? Pues mira, ¿hay una definición concreta de guerra sucia? Sí la hay. Sí. Sí la hay. Sí la hay, porque esto es justamente el motivo de la reforma del 2007, la reforma electoral del 2007. Vamos a hacer un poquito de memoria muy rápido. En las campañas del 2006, en las campañas presidenciales, hubo un abuso respecto a las acusaciones que se hacían contra Andrés Manuel López Obrador y también de ahí contra el candidato del PAN y también de ahí contra el candidato del PRI. Es decir, fue, si alguien recuerda, en 2006, una campaña verdaderamente, parecía que las pantallas de televisión y las noticias en la radio sangraban, o sea, eran verdaderamente agresivas. Eso motivó que en 2009, en 2007, se hiciera una reforma electoral, donde una de las cosas que se establecieron es que se creó una sala superior para atender los temas de infamias, de difamaciones, y que sí se podían decir muchas cosas, pero que ninguna de esas podían ser infamantes, degradantes, violatorias de sus derechos humanos, y que cualquier cosa que hubiera tendría que tener un sustento legal y verdadero para que se pudiera exhibir. La otra razón por la cual sí se puede llamar una guerra sucia es porque aún no son candidatos. Es decir, están registrados, pero no han iniciado las campañas. De tal manera que todo lo que está ocurriendo previamente es un intento de descalificación. De tal manera que eso sí habla de una guerra sucia realmente en toda su extensión. Ahora bien, veamos desde la perspectiva de la política. ¿Por qué están ocurriendo por qué ocurre este fenómeno? Me parece que se le puede atribuir a tres cosas. Una de ellas, ya lo hemos hablado aquí, es que los tres candidatos, perdón, yo no estoy descalificando a nadie, pero solamente estoy haciendo un análisis, pero los tres candidatos tienen un historial muy negro en todos los sentidos y en muchos sentidos. No, a lo mejor uno más que otro, pero lo tienen el historial negro porque son candidatos que han pasado durante muchos años. Es decir, si empezamos a ver las elecciones desde el principio de este siglo, vamos a ver que están apareciendo esos mismos candidatos. Es decir, ¿cuántos años tiene que Paco Rojas fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez? 20 o 25 años, creo, no sé, 18, no sé exactamente, creo que sí, como 20 años. Como 20 años, por lo menos sí. Sí, o sea, y si tú te pones a ver quién fue su rival en ese momento, o quién participaba para diputado, local, ahí vas a encontrar a los mismos actores de siempre. Es decir, se conocen tanto que tienen guardados entre ellos mismos sus propios arsenales de videos, de recortes, de
de recortes periodísticos, de bueno, se conocen hasta de manera personal y me imagino que hasta familiar, y entonces empiezan a sacar, dependiendo de la intensidad con la que se dé la batalla, empiezan a sacar estos trapitos al sol. Es decir, se trata de personajes políticos ya con muchos, de muchos años, que eso les ha implicado un gran desgaste en la administración pública y en sus campañas. El otro factor por el cual políticamente esto se está dando es porque los tres tienen posibilidades de ganar. Nadie le tira, en política nadie le tira a otro cuando no tiene posibilidades de ganar. Es más, hasta lo ve de manera simpática, porque la competencia legitima el triunfo. Si tú estás compitiendo, Queta, para hacer, tener un puesto de elección, y ves que en el otro lado hay una competencia de 10 o 5 o 3 candidatos, pero ninguno de ellos lleva, digamos, está en una posibilidad de quitarte el triunfo, hasta lo ves de manera simpática, eres condescendiente, tu discurso es muy amable, muy, muy afable, pero cuando está en una posibilidad de ganarte, el discurso se convierte en una comunicación muy agresiva, lacerante, beligerante. Entonces, la otra razón por la que están apareciendo estos es porque los tres tienen esas posibilidades de ganar. Eso es lo que yo planteaba la vez pasada. O sea, todos tienen un desgaste históricamente y todos tienen virtudes, por supuesto. Hacíamos un análisis más detallado, y si quieren, en la siguiente ronda voy a recordar un poco de lo que hacíamos. Pero esa es la razón. Jurídicamente sí se puede establecer que es guerra sucia, jurídicamente, porque ya hay un antecedente y hay varios antecedentes y hay varias resoluciones de los tribunales, hay varias resoluciones de que se han dado en el Instituto Electoral a partir de juicios de garantías, y también hay antecedentes históricos respecto a cada uno de ellos, y también políticamente señalar que esto se debe a que los tres saben que cualquiera de los tres tiene posibilidades de obtener el triunfo. Me parece que ese es el contexto en el que se está dando esto, y apenas empieza, porque las verdaderas campañas, es decir, formalmente las campañas van a empezar el 4 de mayo. Sí, y por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos varias anécdotas, ¿no?, de uso de temas personales en contra de alguno de los candidatos, en un momento dado, de candidatos a gobernador sobre todo, ¿no? Y entonces esos temas se han ventilado en público. En ese momento, pues los candidatos no consideraron como recurrir a los tribunales, ¿no? Porque no es una costumbre muy común, ¿verdad? Y muchas cuestiones tienen cierta base de verdad, ¿no? No son Pero no son verdad, muchos casos. No son del todo mentiras, podríamos decir, ¿verdad? O sea, ni son verdad ni son mentira. Eso se llaman calumnias. Sí, cuando son calumnias son realmente mentiras, ¿no? Pero muchas de estas ataques tienen base de verdad. Entonces, ¿eso es guerra sucia o no es guerra sucia? Estarlo repitiendo a lo largo de en diferentes épocas, ¿no? Porque como tú bien dices, ¿no?, varios de estos candidatos han participado en diferentes épocas electorales, ¿no? Es complejo en estos casos señalar si es guerra sucia o no, ¿verdad? Lo que sí queda claro es que ya podrían recurrir a los tribunales, porque sí hay antecedentes en todo el país. Ya la sala superior se ha pronunciado, las salas regionales han tomado estos casos. Ha habido, pues, ya muchos antecedentes. La difamación y la calumnia están ya prescritos dentro de las competencias electorales. Sin embargo, muchos políticos no se han enterado, ¿eh? Eso es otra cosa que hay que señalar. Siguen creyendo que las campañas siguen siendo tan antiguas como cuando ellos empezaron la competencia. No se han enterado que ahora ya no se pueden estar estableciendo calumnias, mira, porque eso los descalifica. Y tal vez, fíjate, hay hasta mucha ignorancia muchas veces en campañas, porque algunos han sido acusados de campañas anticipadas, ¿no?
Campañas anticipadas porque ya hay reuniones, ¿verdad? De repente suben una foto que no es la que corresponde a esta época todavía de pre-campaña, ¿no? Y entonces pareciera que también ignoran estas reglas, ¿no? O piensan que en un momento dado nadie se va a dar cuenta, pero hay una vigilancia enorme actualmente, ¿no? Tanto de periodistas como de no periodistas, como de los militantes de todos los partidos que están súper pendientes de todo lo que pasa, ¿no? Sí, fíjate que varias candidaturas se han caído a nivel nacional, ¿eh? No solamente a nivel local, no es un problema local. A nivel nacional, varias candidaturas se han caído. Son los institutos electorales están siendo más severos en esta ocasión. Es decir, el fenómeno de que mediático del IFE quitándole la candidatura a Félix Salgado no es el único. El IFE bajó 48 candidaturas, pero los institutos electorales han bajado muchas más candidaturas por varias razones, porque hoy la ley electoral es mucho más precisa. Por ejemplo, algunas candidaturas por actos anticipados de campaña, otros por no pedir permiso antes, cuando estaban ocupando algún puesto, ya sea de elección, de representación popular o puesto público, otros porque no satisfacen la condición de equidad o de paridad de género, la otra porque no corresponde a la condición de afinidad de como indígena, como representación indígena. Entonces han caído varias candidaturas. Claro, hoy que tenemos tribunales electorales, afortunadamente, es decir, la democracia sí ha avanzado en México a través de las instituciones, aunque no, lo que no han avanzado son los políticos, o algunos de ellos, pero sí hay instituciones que de alguna manera ya perfilan y de alguna manera limitan estos abusos. Hoy para competir tienes que tener mayores conocimientos de procesos electorales. Así es, en cuanto al financiamiento, ¿verdad? Hasta las oficinas de las campañas deben ser austeras, ¿verdad? Te cuentan hasta las sillas que tienen en tu oficina de campaña, ¿no? Y todo eso cuenta también, como que se traduce en una cuestión económica. Bueno, ahora sí hay una revisión estricta, ¿no? De todos los recursos que tú utilizas durante tu campaña, ¿no? Si regalas un gel, ¿verdad? Y va con tu nombre, cuentan hasta cuántos geles repartiste y los cuantifican en términos económicos, ¿no? Entonces, por eso ahora veremos campañas más austeras en ese sentido, en cuanto a los regalos que antes se acostumbraban, ¿no? Que tortilleros, que mandiles, que utilitarios, ¿no? Que diferentes objetos, ¿no? Que termos, bueno, ahora todas esas cuestiones se cuantifican más severamente, ¿no? Entonces, habrá campañas más austeras también en ese. No necesariamente. Bueno, ahora ya están regalando tortillas. Pero no antes era doble esfuerzo, porque por un lado era el hecho de que tenías primero que tenías antes de efectuar tu voto, tenías que adivinar la cháchara que te regalaron para qué diablo servía y si la ibas a conservar o ibas a tirarla a la basura, ¿verdad? Que era muy cómodo. Bueno, incluso ¿quién era? Hay una persona que juntó un publicista, no me acuerdo su nombre, hizo prácticamente un museo de todos los souvenirs de campañas presidenciales. Sí, hay un museo en la Ciudad de México, justamente ahí en la calle de Tacuba, sí. Es divertidísimo, porque encuentras de todo, vasos, pósters, destapadores, etcétera, etcétera, ¿no? Los famosos botones o fichas. Los botones, sí. Yo todavía tengo unas sombrillas. De belleza para las mujeres. Sí. Tengo una sombrilla ahí con la imagen de un conocido gobernador chiapaneco que ahí de vez en cuando, que es bueno sacarla porque es de esas sombrillas que si se te pierden, pues no las no la extrañas.
Pero bueno, a lo que yo voy es de que, que ahorita lo que está saliendo, lo que está, efectivamente lo que señala Víctor es muy cierto. Creo que es evidente que quien recurre a la guerra sucia es el competidor más débil, así como dicen en la televisión, ¿no? El competidor más débil es el que recurre a esta guerra sucia. Y ahorita me ha llamado mucho la atención ver inserciones, porque son inserciones y no son inserciones gratuitas, en columnas que tradicionalmente es de a cuánto es la línea Ágata, aunque ya no existen líneas Ágata, pero periódicos a nivel nacional, en donde se ven ataques muy regularcitos contra, en este caso lo que está sobresaliendo mucho es el caso de Paco Rojas, como que Paco Rojas es el candidato. A o sea, la estrategia es muy, muy elemental, muy fácil de identificar. Entonces, como que el ataque va contra Paco Rojas, porque es el candidato a vencer para enfrentar después a Carlos Morales. Y también llama la atención que otra vez sacan lo del famoso Paco Bono. Y bueno, no hay que olvidar que en la campaña de este tipo de ataques, donde se notó muchísimo, fue cuando compitió Fernando Castellanos Calimayor a la presidencia municipal, que era un candidato definitivamente débil, pero que fue apoyado por toda la maquinaria estatal del gobernador Manuel Velasco, y que se le metió mucho dinero a esa campaña, y aún así no pudo levantar, porque acuérdense que tuvo que entrar por la puerta trasera, ¿no? Justamente por una determinación legal, ¿no? Y bueno, y lo demás, pues ya el resultado ya lo sabemos. O sea, fue un gobierno municipal desastroso, y finalmente, pues, y un gobierno en donde fue evidente de que el dinero que se le había metido a la campaña lo tuvieron, pues, que recuperar. Se tuvieron que hacer ahí truculencias administrativas para recuperarlo. Al final, hemos tenido presidentes municipales que, terminando su mandato, salen por la puerta trasera y toman el primer avión rumbo a la Ciudad de México o a la ciudad de Puebla, ¿no? Y los ejemplos más conocidos, pues, es el de Castellanos, que desapareció del mapa, y el de Seth Yassir, ¿no? Que después reapareció allá reapareció en Puebla. Y bueno, eso es muy interesante. Yo creo que ojalá que en esta campaña, porque efectivamente va a seguir ese tipo de distractores, y creo que eso nos pone a los ciudadanos ante una situación de ser atentos al mensaje, no, como se dice, no irnos con la finta, y pensar y analizarlo. Si se quiere en un momento determinado analizarlo, de dónde vienen los ataques, por quiénes son los objetivos de esos ataques, en consecuencia uno puede fácilmente triangular y saber de dónde viene el ataque. Y el segundo punto, pues no tienen más que dos opciones: o hacer el análisis y fijarse en el candidato, si puede ser benéfico para, en este caso, Tuxtla Gutiérrez o para el municipio de que se trate, o simplemente escuchar el rumor y no, como dicen, ante palabras necias, oídos sordos. No, pero a ver, lo que pasa es que ahora los candidatos que se sientan agraviados sí pueden anteponer recursos. O sea, es decir, hoy hay muchas más causales con las cuales podrías interponer recursos. Es decir, entre ellos se conocen, pero también saben de lo que son capaces, y también saben lo que es verdad y lo que no es verdad, y también podrían interponer recursos, porque si hay digamos, una campaña difamatoria, yo en calidad de abogado aconsejaría a quien es la víctima que sí interponga el recurso que corresponda, porque también se vale, es decir, también se vale que protejas tu prestigio, y también se vale que si te están atacando de esa manera, pues te defiendas en los tribunales. Es decir, estás obligado incluso a eso, porque vas a representar, aspiras a representar a la sociedad. Entonces tienes que
posible por preservar tu prestigio, por preservar tu buen nombre y por transparentar, digamos, ¿no? Esas acusaciones que te aparecen en campaña. A mí me parece que el que ahora tengamos una ley que sí, digamos, castiga las infamias, es un gran avance, porque ha habido durante muchos años una estrategia facilona de sencillamente descalificar a los candidatos, y eso tampoco es bueno. Yo creo que entre candidatos hacer eso no solamente es un tema de deslealtad y de competencia sucia, como decían ustedes, guerra sucia, es una competencia sucia, sino también es una falta de respeto a los ciudadanos. Ahora, desde la perspectiva ciudadana, yo te diría, qué lamentable que si pones en la mesa a estos candidatos, que son los mismos básicamente desde hace varios años, más de 10 o 15 años, sigan teniendo las mismas acusaciones, sigan haciendo el mismo juego, y parecería como un acto, digamos, más bien así como un mundo bizarro, esquizofrénico, claro, en donde prehistórico. No obstante, tantas acusaciones, seguimos eligiendo los mismos. O sea, cuando, oye, hay tantas personas con capacidades, y bueno, pues los partidos deben dejarle oportunidad a esto. Por cierto, hoy sale una cosa interesante, y aquí hay un comentario que, si ustedes me permiten, lo quiero retomar, porque dice justamente esto: la fiscalización electoral por tope de gastos de campaña estarán muy latentes con los precedentes del INE, porque se sigue filtrando dinero ilícito en las elecciones. Eso lo dice Jan Sekian. Es cierto, decía Queta, es que hoy ya no van a podernos regalar, no van a poder regalar lo que antes se daba. No, esa práctica quizá ya no sea tan fácil hacerlo, porque es muy evidente, porque pueden contar cuántos pepsilindos y cuántas bolsas para el mandado y cuántas cosas, pero hoy la ley, por ejemplo, no te permite cargarles plásticos porque afectan al medio ambiente. Pero además sí pueden, claro, contabilizarlo y pueden fiscalizarlo. Lo que sí están haciendo y lo que van a seguir haciendo es el dinero en efectivo. O sea, que es todavía peor. Es decir, así es. La compra del voto es, si la democracia está urnas adentro, es decir, una vez depositado tu voto, toda la estructura electoral está, digamos, garantiza esa democracia y esa decisión popular, urnas afuera, todavía nos queda mucho, mucho por recorrer, porque es muy común que en la esquinita, a un lado de la casilla, ¿no? A una cuadra, veas a la señora que es lideresa de algo o al señor que es líder de alguna organización con su cuaderno, apuntando, a ver, llegando, viendo quién llegó a votar y que pase a la mesita que está del otro lado para que le den su reconocimiento, sí, digámoslo así, ¿no? Sí, para mi gusto, eso es lo más desafortunado de las campañas, ¿no? Muchas personas mejor calificadas, con mayor calidad moral y todo, no pueden competir porque las elecciones se han vuelto carísimas, ¿no? Sobre todo por el uso de este dinero que no se ve y que además en un momento dado puede ser proveniente de negocios ilícitos, ¿no? Y eso es lo desafortunado. En la medida que realmente tengamos una ciudadanía educada que no atienda a estos usos y prácticas electorales, podremos tener también una mejor democracia, ¿no? Y podremos tener otro tipo de candidatos que realmente no se presten a este juego, ¿no? Pero qué tal, pero no es desafortunadamente que se presten. Es que al interior de los partidos, no es que se presten, es que al interior de los partidos, cuando van a seleccionar a su candidato, o sea, en el proceso, digamos, de las precampañas o el proceso preelectoral, al final de cuentas va quedando aquel que tiene más dinero para poder hacer una campaña exitosa. Hay que decirlo con todas sus es muy desafortunado, ¿no? Muy desafortunado. Sí, eso es muy desafortunado. Y que es más, muchas personas no se avientan al ruedo de participar porque dicen, no tengo el recurso, ¿no? Claro. Y entonces eso es lo triste, porque muchas personas que podrían participar porque están mejor preparadas por muchas razones, ¿no?
idóneas no lo pueden hacer porque todo está tasado en dinero, ¿no? Es más, los municipios y distritos están tasados en dinero, ¿no? Dicen, este distrito vale tanto, este municipio vale tanto, y te quedas fuera de la jugada, ¿no? Por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, eso es una práctica de la democracia mexicana que debe de ser erradicada, ¿no? Pero es la práctica más nociva. Sí, nociva. Es la práctica más nociva. Es de las prácticas más nocivas, y en eso la ciudadanía tiene que tener una participación, ¿no? Fíjate, ¿por qué es nocivo esto? O sea, hay que señalarlo. ¿Por qué sí? ¿Por qué es algo que debemos de erradicar y debemos de señalar? ¿Por qué es nocivo? Porque si aquel líder, representante o no sé, que compra su candidatura, lo que decía Ricardo del Muro, va a estar obligado a hacer las cosas de tal manera que en el lugar a donde llegue, diputación, presidencia municipal, etcétera, pues haga todos los actos para recuperar lo que él invirtió o sus amigos invirtieron. Entonces, este es un acto previo de corrupción, es decir, a lo mejor el que le den el dinero no es corrupción, ¿verdad? Ah, pero el comprar el voto sí es corrupción, y comprar la candidatura es corrupción. Y entonces, cada vez se encarece más porque tienen enfrente a competidores de mayor nivel económico, y eso va haciendo que se corrompa el proceso electoral. Entonces, de tal manera que el ciudadano termina eligiendo entre los que compraron la candidatura de los distintos partidos, termina solapando a los partidos políticos que se quedan con ese recurso. También hay que señalar eso. Los candidatos lo compran, pero los partidos políticos tienen mucho dinero de financiamiento de las partidas presupuestales de que se llaman prerrogativas, y eso los partidos no se lo dan a los candidatos en la mayoría de los casos, ¿eh? No se lo dan. Los partidos se quedan con eso. O sea, es decir, el partido lo que le da al candidato es, digamos, el nombre. Una mínima parte. Y no se lo da, compra algunas cosas, contrata a alguien, etcétera, pero a los candidatos prácticamente no le dan el dinero. Se quedan los partidos con eso. Por eso los partidos se convierten en grandes negocios de familias o de grupos. Y a ver, por eso, a ver, quítalos de ahí. ¿Por qué? ¿Cómo puedes quitar a esos grupos de ahí? Y miren, no quiero mencionar ahorita a unos y a otros, pero lo sabemos, los hemos leído muchas veces, pero también sería irresponsable señalar a cada uno de ellos, diciendo que en cada partido, pero vean ustedes las dirigencias de los partidos y van a tener la respuesta. Las dirigencias locales y las dirigencias nacionales. Ahí está. Yo creo que hay una asignatura pendiente ahí de que en un momento determinado se tiene que hacer otra reforma electoral porque prácticamente se está concentrando la competencia en una élite, que claro, dependiendo el nivel que es la elección, en municipal, estatal, nacional, pues son los grupos poderosos. O sea, en los municipios, pues los lógicos son los riquillos del pueblo los que participan. A nivel estatal ya son los ricos del estado, y a nivel nacional pues son las camarillas con los grupos económicos fuertes atrás de cada grupo o de cada partido, y eso pues ha deteriorado muchísimo, es cierto, la competencia electoral. Y verdaderamente da tristeza que el manipuleo, hay toda una, por supuesto, toda una explicación que es en última instancia el estar lucrando con el hambre del pueblo, ¿no? Pero también con la ignorancia. Pero pues ojalá, pues se necesitan acciones para evitar esta, ¿qué se podría decir? Comercialización, ¿verdad? De la política, que haya llegado a México a extremos terribles. Pero mira, Ricardo, la promesa implícita de Andrés Manuel López Obrador tiene un sentido de gobierno, es decir, todo lo que habló de la corrupción. Eso, digamos, ya lo hemos analizado en otras ocasiones, lo dejamos de lado. Y la segunda promesa es la depuración de los,
instrumentos políticos. Es decir, él prometía o prometió que Morena sería un instrumento político, un partido político distinto. Y la gran decepción para Andrés Manuel y la gran decepción para la sociedad es que están repitiendo los vicios del PRI y los vicios del PRD y los vicios del PAN y los vicios de todos, pero juntos. Es decir, y de manera burda, o sea, también lo están haciendo. Yo creo que eso es lo que ha llevado al propio Andrés Manuel López Obrador, que ahora casi que prácticamente se está deslindando de Morena y está prácticamente dándole espaldarazos a otros partidos como, bueno, ya no voy a dar el nombre, pero aquí dice, aquí hay un comentario de Jan Sequean, donde dice, saludos a los analistas, opinión sobre el deslinde de AMLO, de Morena y el espaldarazo a Pedro Haces de Fuerza por México. Oye, justamente eso es lo que estamos diciendo. Hablando, o sea, claro. Es lo que estamos diciendo, o sea, y ese es el comentario de las personas que están con nosotros, que nos siguen. Justamente eso es lo que estamos diciendo. Es el propio Andrés Manuel se siente, yo creo que, decepcionado de tantas cosas que han hecho los dirigentes locales y nacionales con Morena. Se da cuenta de los resultados desastrosos que se avecinan. Y la sociedad también se siente mal que Morena no está a la altura de lo que se dijo, es decir, de esa transparencia en la asignación, de la selección de candidatos con otros perfiles, ¿no? Y están incorporando pues a la vieja guardia de la élite, de los partidos, de todos los partidos, que además se suponían superados después del 18, ¿no? Claro. Claro, y muchos morenistas se sienten decepcionados, ¿no? Los morenistas, sí, fundadores. Claro. Es sintomático el discurso de Muñoz Ledo, ¿no? Que se difundió, que dio la semana pasada, donde precisamente critica fuertemente a los morenistas por estar de serviles. No me acuerdo la palabra exacta que utilizó, pero fue el sinónimo de estar de serviles y de no ejercer bien su función como él lo dijo, como representantes del pueblo. Y es que también en Morena es una verdadera mezcolanza, ¿eh? Encuentras ahí fragmentos y desechos de todos lados, ¿eh? Es terrible. Por ejemplo, Monreal apoyando al hermano en Zacatecas, ¿no? Se repiten esos vicios de familias políticas, ¿no? Que están muy latentes en otros partidos, ¿no? Y que ese es un vicio que se debe erradicar. Yo no digo que no existan dentro de una familia gentes talentosas y gentes que quieran hacer política, ¿no? Y están en todo su derecho, pero no debe ser como una mafia, ¿verdad? Que se apodere de los partidos, ¿no? Oye, pero además, fíjate, ahí está lo que yo decía, las contradicciones de la gente que está representando a Morena en otros lugares, con la propia tesis ética de Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel, entre otras cosas, ha estado hablando de la ética y la moral y moralizar la política y darle un contenido ético distinto. Y ve, por ejemplo, lo que pasa con David Monreal, este asunto del tocamiento con la candidata a presidenta municipal. Ve lo que pasa con el diputado en Puebla. Entonces, es vergonzante, pues, ese tipo de acciones que van en el contrasentido de moralizar la política. Y me parece que sí, no han estado a la altura del reto histórico. Y esto de Juntos Haremos Historia se va desdibujando cada vez más. Porque no todo queda en una decisión de un solo hombre, sino que la verdad es que los demás elementos, los demás integrantes, también, de verdad, a veces hacen cada acción que no son dignos, digamos, de este reto y este momento histórico. Sí, porque además Andrés Manuel conserva un alto índice de popularidad, ¿no? Y en ocasiones Morena no va a la par de esa popularidad que goza todavía actualmente el presidente, ¿no? Pero eso implicaría que la gente sabe, fíjate, qué interesante el comentario. Hace diferencias, ¿no? La gente diferencia entre una cosa y otra, ¿no? O sea, y eso es un análisis interesante. La gente está diferenciando entre lo que hace Andrés Manuel, lo que está diciendo Andrés Manuel y lo que está diciendo, no sé, por ejemplo, Saúl Huerta en Puebla o David
en Zacatecas. Yo lo que sí veo es que cada vez la elección para los para las gubernaturas se les está complicando, cada vez más. Cada día se están desdibujando más los partidos políticos y yo creo que la ciudadanía tarde o temprano va a tener que buscar otro. Bueno, está buscando otras alternativas, algunas fallidas, algunas certeras, algunas muy difíciles como las candidaturas independientes, pero creo que sí, todavía nos va a tocar ver nuevas formas que rompan paradigmas políticos, ¿no? Y aquí lo digo porque ahorita lo que tú decías hace rato es muy comprensible. Están haciendo lo que saben hacer, las trampas que siempre han hecho, ¿no? El tipo de propaganda que siempre han hecho, el tipo de alianzas que siempre han hecho, porque no tienen otro referente. No hay otro referente. No hay otra forma de hecho, los referentes. Así es. Yo creo que los referentes van a ir surgiendo conforme la crisis de los partidos, y estoy hablando de la crisis de los partidos, porque eso sí es evidente y se va a agudizar, conforme los partidos se vayan quedando cada día más vacíos y más representativos. De alguna manera, a mí me ha tocado, sí, y creo que a todos nosotros nos ha tocado ver ¿no? la figura de partidos que sí, pero nos ha tocado ver partidos que se mueren. O sea, el que yo me acuerdo es el famoso partido del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El PAS, el PCN. Ese fue de carcajada porque se murió cuando se murieron todos sus integrantes porque eran puros veteranos de la Revolución. Sí. Pero también llegó un momento en que no representaba nada. O sea, era de Lombardo Toledano, ¿no? Era un club de viejitos, ¿no? Sí, el PAN. No, mira, acuérdate, el PLM, Partido Liberal Mexicano, ándale, el Partido Demócrata Mexicano que apareció y desapareció, el Partido de los Rioja, bueno, muchos partidos políticos, pero que se han convertido, déjenme decirles eso sí, que cada uno de ellos ha hecho millonario a quien lo ha tenido en los manos. Ah, claro. Eso también. Claro que sí. Sigue siendo un gran negocio y eso es justamente contra lo que tenemos que luchar los ciudadanos, que la política no sea un negocio para los partidos políticos. Sino, y que no sea negocio para las familias, sino que se convierta en una forma de transmisión de las decisiones ciudadanas. Ojalá que el proceso electoral nos dé la oportunidad después de hacer una gran reforma electoral que amplíe las posibilidades a los ciudadanos y le reduzca el margen de maniobra a los partidos políticos. Sigamos haciendo política, pero de otra manera. Estamos por salir, nos están diciendo que ya estamos. Fue rapidísimo. Quisiera señalar que creo que también en la cuestión de los requisitos para ser candidato independiente no se deben de transformar. Actualmente, a raíz de, pues les tocó el COVID, ¿verdad? Lo que fue, resultó casi imposible reunir el número de firmas, el IEPC y me supongo que otros institutos estatales, electorales a nivel nacional, dijeron, pues ni modos, tenemos que cumplir con los tiempos y si ustedes no reunieron el número de firmas, pues lo sentimos mucho, ¿no? Creo que debe haber otras formas para que las candidaturas ciudadanas puedan llegar más candidatos ciudadanos, ¿no? Sí, candidaturas independientes y candidaturas ciudadanas. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, pues seguiremos en este análisis porque las cosas no apenas están empezando. Pues gracias. Nos despedimos. Queta, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Y muy buenas noches a todos ustedes que nos siguieron el día de hoy. Los invitamos a estar con nosotros mañana y a seguir platicando, discutiendo sobre la agenda sociopolítica, porque esto, como decíamos, está iniciando. Y miren, los políticos es panadero con el pan, son lo mismo y van a estar haciendo lo mismo que saben hacer. Por eso son los ciudadanos los que tienen que hacer política, no solamente votar. Vamos haciendo política, vamos analizando, vamos participando, vamos exigiendo, vamos viendo quién nos representa y vamos haciendo que las cosas cambien en nuestro país. Eso es obligación, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo además con gusto. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Textos.